Ha elegido Vitoria para presentar la edición en castellano de la segunda parte de Los Pilares de la Tierra. Se titula Un mundo sin fin. El escritor galés ha reconocido que se ha inspirado en lo que aprendió en Vitoria cuando visitó por primera vez la Catedral de Santa María en 2002. The way I used my knowledge of this church was that in World Without End, the sequel to The Pillars of the Earth, the cathedral that's built in the first book has some problems. There are cracks appearing and the tower is beginning to fall down. And so I was very interested in what makes cracks appear and problems appear in the construction of a cathedral. And I found out a lot about that by visiting this church. Un mundo sin fin ya ha vendido en España casi 1 millón de ejemplares. Son 1.184 páginas en las que Follett nos cuenta lo que ocurre con los descendientes de los protagonistas de Los Pilares de la Tierra 2 siglos después. Follett planifica sus novelas de forma en que el interés no decaiga desde la primera página a la última. What I try to do in my books is make sure that on every page there's something that makes you want to turn over to the next page and see what happens next. And I think that's what gives us what we all love in a novel. We all love the feeling of being lost in the story, and we forget where we are. Follett dará esta tarde una conferencia en el Teatro Principal, y mañana asistirá a la inauguración de una escultura suya a tamaño natural realizada por Casto Solano. Y otra estrella, esta editorial que eclipsa a la madre de Harry Potter o al rey de los bestsellers, Stephen King. Ken Follett está en España, en Vitoria, la ciudad en la que se ha inspirado para la segunda parte de Los Pilares de la Tierra. Tan agradecidos están que hasta le van a poner una estatua. De momento lo que le han puesto ya, bajo las vidrieras y suspendida en el vacío, la verdad es que el sitio se las traía, es una alfombra roja. Y ahí lo tienen pisándola a Ken Follett, lo más parecido que hay a una estrella de Hollywood en el mundo de la literatura. Aunque a él la comparación le haga gracia,
y mucha, por lo que vemos, es así. No porque haya vendido 90 millones de libros, casi tantos como páginas tienen sus novelas, por cierto. No, no solo por eso. Es por su porte y por la cantidad de periodistas que mueve. Esta mañana en Vitoria parecía que presentaban a un fichaje estrella del Alavés. Ni cuando vino el rey a ver la catedral recordaban tanto medio de comunicación. El star system de los novelistas pues también requiere eso, ¿no? Para vender libros. Un mundo sin fin, la continuación de Los pilares de la tierra, está arrasando en España. El primer día la editorial tuvo que aumentar la tirada de 500.000 a 700.000 ejemplares. Y Follett no para, ya tiene firmado contrato para contar la historia del siglo XX a través de una familia. Lo que ha cobrado no se han atrevido a decirlo todavía. Suculento contrato, dice la nota de prensa. El escritor galés Ken Follett, autor de bestsellers como Los pilares de la tierra, está hoy en Vitoria, concretamente en la Catedral Vieja, en la que Follett se ha inspirado para dar forma a su última novela, titulada Un mundo sin fin. Para presentar su edición en castellano y dado los vínculos que le unen al proyecto, el propio escritor ha querido acudir a Vitoria. Este entorno le inspiró. A este entorno ha llegado con su última novela recién sacada de la imprenta. Ken Follett, tan dandy como accesible, escritor de tiradas millonarias. En el lugar nos decía en la entrevista que ha concedido a ETV que le animó a escribir de nuevo sobre la Edad Media. Pero en general, just looking around this church. La mera contemplación de la iglesia, el poder mirar debajo del suelo, detrás de las paredes, le pareció tan excitante que así lo hizo. Follett ha unido el declive de su catedral de ficción, Cambridge, con la peste negra que asoló el medioevo, en una novela que ya es el libro más vendido en Estados Unidos y Gran Bretaña. Vista la demanda, la editorial ha sacado al mercado 700.000 ejemplares de su traducción al castellano, Un mundo sin fin. Ken Follett nos explica que sigue maravillado con el proyecto de restauración de la Catedral de Santa María, fascinante en sí mismo, y asegura que no va a romper los lazos que le unen con la capital alavesa. Entre otras razones, porque es la única ciudad en la que le van a levantar una escultura, comenta entre risas. Así que el nombre de la Catedral de Santa María y el de Ken Follett quedan ya unidos para siempre. De hecho, el escritor galés va a hacer llegar, a través de su última obra, a millones de lectores un trocito de la historia de Gasteiz. Ken Follett, the moment of truth has come. Let's put an end to the intrigue. And if you please unveil it. I've been told that you should put the cloth a little bit, yeah, to the right. Okay. Estoy encantado y me siento muy halagado por esto, la única estatua que tengo en el mundo. Y quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a los ciudadanos de Vitoria por este gran honor. Muchas gracias. Thank you.
church. How did they pay for it?